Muy buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos un viernes más a su cita con el cine. Hace unos días se celebraba en Conil el primer Festival Internacional de Cortos, Conil de Cine. Y hoy vamos a hablar en Más Cine de esta primera edición y lo vamos a hacer de la mano de Noelia Muñoz, que es una de las organizadoras del grupo Niña Films, que ha venido ella sola, no ha venido con sus otras dos acompañantes, pero nos va a explicar un poco, ¿no?, cómo fue esta primera edición. Noelia, un placer tenerte aquí con nosotros en Más Cine. Bueno, otro festival más que se suman a esta amplia oferta, como te decía, sí, fuera de cámara, que tenemos en Cádiz, porque últimamente nada más que surgen los festivales de corto en Jerez, en San Roque también hay Festival Internacional de Cortometraje, bueno, aquí en Cádiz, Alcance, en San Fernando, sí, Chiclana, muchísimo. Sí, pero ¿no? Está muy bien, porque al final es poner en valor un poco también el mundo del cortometraje, que hay mucho trabajo detrás y al final el corto es cine, entonces es una forma también de que esos festivales den visibilidad a esos cineastas que al final son los grandes directores vienen del cortometraje. Entonces nosotras muy contentas con esta primera edición porque la verdad que ha funcionado muy bien, las proyecciones llenas, que es lo que te decía, que era lo que más nos preocupaba a nosotras, y los invitados encantadísimos, claro, con ir, y muy contentas la verdad. Bueno, es una idea, hay que decir, como decía, de la productora Niña Film, en este caso Raquel Guerrero e Isabel Sánchez, son las otras dos compañeras que no han podido estar, pero bueno, viene Noelia en representación. Decir también que están trabajando, claro, Raquel Guerrero está en pleno rodaje de Machos Alfa 3, claro. Luego también bueno, está ahí con su peli, bueno, está ahí con varias cosas en Madrid, y Isabel Sánchez está trabajando, ella es gestora cultural, está en la UCA, la extensión universitaria, y bueno, vengo yo en representación, pero las tres, pues muchas veces me dicen, se te ve más a ti en las entrevistas, digo, pero es cosa por trabajo de las demás, igual que ella. Claro, no, lo que quería era mencionar las que ellas también forman parte de este proyecto y que me gustaría que me contara y nos contara a todos los que están en casa cómo se gestó esta idea, ¿no? Porque visteis que realmente en Cádiz hay talento y queríais un poco potenciarlo y darlo a conocer. Nosotras, bueno, Raquel vive en Madrid, pero bueno, medio conileña también, siempre se mueve mucho por Conil. Isabel Sánchez y yo hemos vivido muchos años en Madrid, pero ahora estamos entre Madrid y Conil, pero estamos más somos mamás y estamos más en Conil. Entonces, de repente, nosotras tres siempre somos íntimas amigas y siempre nos hemos dicho que nos gustaría hacer un festival de cortometrajes. Entonces, de repente, el ayuntamiento me contactó y me dijeron, oye, pues nos gustaría entrar un poco en el mundo del cine, montar lo de la Conil Field Office, por si se nos ocurrían cosas. Y le digo, oye, chicas, ¿y por qué no aprovechamos este momento? Que siempre hemos querido hacer un festival, ¿qué os parece en Conil? Nos unimos las tres y bueno, llamamos al ayuntamiento, una cosa lleva a la otra, presentamos proyectos, presupuestos, ta, 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 ta. Y hasta hoy. Y al final muy bien, la verdad. Y Conil al final para nosotros es nuestra casa. Claro. Entonces, como estar en casa y traer a todo el mundo aquí también. Y creo que Cádiz es una forma también de potenciar Cádiz, Conil y pues eso, pues traer a los cortometrajistas aquí, que conozcan un poco la zona también. Bueno, y además que contó con una gran variedad de categorías y secciones. Cuéntanos, porque claro, a la hora de poneros a hacer algo así o de decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, que no esté ya inventado también, ¿no? Un poco que sea diferente, que llame la atención. Cuéntanos cómo, ¿no? En qué consistía exactamente, qué es lo que se pudo ver, qué es lo que se pudo hacer. Nosotros teníamos varias secciones. Eran sección de cortometraje nacional, internacional, animación, que animación tengo que decir que gracias a Alicia Núñez, que vino a la presentación, estuvimos hablando con ella y nos puso mucho en valor pues el mundo de la animación también. Bueno, ella también forma parte de ASMA. Ella es de ASMA, estuvo nominada a los Goya por su cortometraje. Y claro, nos puso en valor también el mundo de la animación, que es un poco, para mí, por ejemplo, era un poco más desconocido y para las tres. Y dijimos, pues oye, pues vamos a darle un poquito también de sitio y de hueco. Entonces, bueno, hicimos también sección de animación, de documental. Y la sección, hay dos secciones especiales del 2024, que era Conil en el Objetivo, esto es el Patronato de Turismo, es el que lo patrocina, y entonces los cortometrajes tenían que ser rodados en Conil, que era como el único requisito. Y luego teníamos la sección del cine neo-kinky, que ha llamado mucho la atención este año, la verdad, ha sido como todo un éxito la sección neo-kinky. Es como cada año queremos poner en valor un género diferente, entonces bueno,
Al final Raquel, su primer cortometraje es de cine neokinky, a ella le gusta muchísimo ese género y nos lo propuso, estuvimos investigando a ver cómo podría ser y tal, y bueno, decidimos y creo que fue todo un acierto porque hicimos una exposición primero de fotos de Jorge Fuenbuena, de la película de Kinky Star de Juan Vicente Córdoba, que vino Juan Vicente Córdoba a estrenar la exposición, a presentarla. Y luego hicimos unos coloquios con él, vino Montero Vélez, vino Yayo Herrero, o sea, son como los top, ¿no?, en el cine neokinky. Vino Carlos Salado y Ramón Cristo por videollamada, porque no podían estar y demás. Entonces, al final, no sé, se creó ahí una sinergia, una energía como súper bonita, además. Y muy contenta, porque al público gustó mucho los cortometrajes también, la selección que hicimos. Se presentaron más de 1.000 cortometrajes, ¿no? 1.176 cortometrajes. Para una, y de ahí las tres, ¿ves? Yo... Era una locura, porque claro, nosotros queríamos como verlo todo las tres. Claro. ¿Sabes? Sí que es cierto que al final tuvimos que derivar un poco y acompañar a los cineastas, decirle, mira, ver vosotros esta parte nueva que ha entrado, ver... Porque sí que para nosotros era el requisito principal que comprometernos a verlos todos. Porque sabemos el trabajo que hay detrás, que puede ser mejor, que puede ser peor... Mejor o peor por producción también, porque bueno, hay veces que no tienen mucho dinero para producción, ¿no? Pero hay tantísimo trabajo detrás que dijimos, tenemos que verlo todo. Tanto si es bueno, si es malo, porque es verdad que a lo mejor no es que sea malo, pero bueno, al principio empiezas a ver y tú dices, uy... Claro, además que uno de los requisitos era que durara entre 3 y 25 minutos, que los habría corto, pero también más larguito. Sí, claro, bueno, entonces... sí, dentro del concurso entraron algunos largos de 20 y algo o así, sí, sí. Y finalmente la ganadora, ¿no?, fue Lava, ¿no?, de Carmen Jiménez. Que te ama también. Sí. Sí, sí, pedazo de corto que tiene además. Lo que pasa es verdad, todo el mundo nos dice, ¿cómo podemos ver los cortos? Y digo, es que ahora mismo como están por festivales... Claro, no puede. Solo se pueden ver por festivales. Claro. Entonces no podemos tener acceso. Sí que a lo mejor estamos barajando a lo mejor de poder hacer una proyección con todos los cortos ganadores... Estamos viendo, porque me lo ha dicho muchísima gente. Claro, el cortometraje Lava fue, digamos, el primer premio, pero después ganaron otros... Claro, eso es de la sección, ¿no?, nacional. Nacional. Por cortometraje nacional. Internacional se presentaron mucho. Internacional se presentaron, ¿no?, un montón. Sí. Un montón, vamos, de países, vamos, que tú ni te imaginas. Que yo estoy, hostia, Dios, se presentó de Irán. Yo qué sé, sabe que era como, perdón. Sí, sí. Como cortos a la fresquita, ¿sabes el festival que hay aquí? Bueno, también aquí hay pues uno que se hace también aquí en Cádiz, que también se presenta a nivel internacional, que también tienen un requisito, que tienen que cumplir una pauta en concreta, ¿sabes? Ah, y después, vale, por ejemplo, lo que sé, sí, los sí. cortos de Docu Express, también de alcance, se graban en un día y se montan al día siguiente, sí, sí, y tienen que hacerlo en dos días, un cortometraje, o sea, que según, que hay mucha variedad, pero que eso es bueno, ¿sabes? Nosotros, de hecho, barajamos esa posibilidad también, pero era como lo que se suele hacer, y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo de Conilén, el objetivo que tenían desde noviembre hasta febrero, creo que fue. Entonces tienes todos esos meses para hacer una buena... Bueno, tampoco son mucho para preproducción, no tiene mucho tiempo, pero bueno, decidimos hacer eso en lugar de Express. Pero lo de Express a mí me mola, yo estuve en el Shorty Week, he colaborado en uno también, y no sé, es divertido. Claro, es emocionante además eso. Bueno, más o menos intentas hacerte la idea antes, igual que en Docu Express tienes que tener una idea previa, pero... Todo lo que ruedan y todo lo que graban le tiene que servir para ese trabajo final y después... Claro, yo creo que era un tema en concreto, una calle, o sea, que se tenía que nombrar... No, sí, bueno, sí, una frase se tiene que nombrar, o una palabra... Sí, sí. Eso, y eso está bien, porque, bueno, eso es lo que hace cerrarte un poco más, ¿no? Si tú tienes una idea, a lo mejor te tienes que centrar más en otra cosa, pero bueno, claro, pero bueno, está bueno, al bien final porque el reto, la imaginación, ¿no?, es lo el que... Reto. Pues sí, bueno, y además que vimos también a la cineasta Rocío Sepúlveda, la grada sí, de clausura, que también es maravillosa, otra, ha sido hasta casa, hasta aquí le mandamos un saludo, porque la hemos entrevistado también, una gran cineasta, la verdad que sí. De hecho, pues mira, justo en el Shorty Week, cuando yo hice lo del cortometraje este, que digo, ella era la presentadora y yo no la conocía, hablo de hace años, y la primera vez que la vi, y yo dije, ¿quién es esta mujer? Por favor. Y ya estuvieron, me la conocí, ya hemos coincidido mucho, ya somos ahí medio amigas, pero es que me parece una tía con una creatividad, con un don de improvisación, que es maravillosa. Y yo la propuse, digo, mira, creo que Rocío Sepúlveda es la mejor presentadora que podemos tener ahora mismo. Y lo fue.
Lo fue. La gente se la quedó hemos con disfrazada, ella, ¿no? Si no recuerdo mal la sí, imagen. Sí, al principio salió como en la playa, como que no se enteraba de que estaba repartiendo tenía... también. Luego repartió gusanitos. He visto algo, he visto algo. Sí, bueno, sí. Y además que todos los presentes pudieron disfrutar también de talleres y de mesas redondas, hubo... que no solamente no, era... No. Hubo masterclass de Elisa Puerto, de guión. Que yo lo decía, digo, todo el mundo que lo aprovechen y bueno, lo aprovechen. Claro, es que después gente. Parece que no, pero esas ocasiones son importantes. Yo he estado en un curso de Elisa Puerto pagando y esto era gratuito. Yo he estado, vamos, estuve como 6 meses en un curso de ella porque es maravillosa. Además te da unas pautas para hacer un guión que es la estructura impresionante. Y luego tuvimos a Javier Aguayo también, que hizo de cómo hacer un pitch. Ellos dos eran parte de nuestro jurado, junto a Jota Linares, el director, y Ruth Díaz, la actriz. Entonces, bueno, nosotros hicimos una criba de esos 1.176, hicimos una criba de 30 cortos, y de ahí ellos eligieron los ganadores. Y luego estuvieron también en las mesas redondas. En las mesas redondas, pues, tuvimos, pues, por ejemplo, Panorama Andaluz, que estuvo Sara Gallardo también. Sí, también, la conocemos también. Mi compañera, además. Sí, 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 estuvieron Piluca Querol sí, también, de Andalucía también. De la Andalucía Film Commission. Sí, sí, bueno, es que me confundo entre la Filofi o Film Commission, dependiendo sí, sí, sí. de la Andalucía claro. a nivel, también hasta aquí con nosotros. Además, bueno... Estuve hace poco en el Festival Internacional de Series, en SAF, que en se celebra festival. Aquí sí, sí, en Cádiz, que no sé si estuve... Yo estuve todos los días, ¿no? Espectacular, días. Nosotros estuvimos desde Onda Cádiz ofreciendo también una programación especial desde allí, bueno, y todo lo que pudimos conocer, actores, directores, actrices, o sea, de todo. Ya, ya estoy apuntando las fechas, que ya la sí, en octubre, además sabemos que por lo menos los 3 primeros años va a ser en Cádiz, porque en la primera edición fue en octubre, este año también es en octubre, y ya el próximo año será en marzo, que adelantan un poco la fecha. El año pasado coincidió con Alcances. Estábamos todavía con el festival documental de Alcances y ahora pues este año lo han hecho un poquito más tarde, creo que de Alcance cae antes, porque claro, son 2 citas importantes. Claro, aquí en Cádiz, exacto. De hecho, y nosotros no dábamos abasto. Cuando estábamos mirando fechas, estuvimos viendo la fecha del SOT. ¿Sabes? Para no coincidir y tal, porque al final tienes que mirar un poco pues ese claro. sonil, que si la ruta del atún, que si el festival de no sé qué. Creo, sí. Coincidió con el festival de Tarifa. De Tarifa, bueno. Que nosotros sí que miramos fecha y al principio no, como que no fuimos conscientes de que pensábamos que no, pero luego sí coincidió. Pero bueno, bueno, lo que está claro es que el Festival de Cine ha creado un precedente para eventos futuros y seguramente, Noelia, corrígeme, pero cuando uno hace algo no así de estas características, de esta iniciativa, ya está pensando en el próximo claro. año, que se puede corregir, claro. que podemos añadir, que no, sí, que sí, hemos sí. hecho peor, ¿no? Obviamente. O mejor, no sé. Claro, es el primer año y obviamente ha habido fallos, bueno, fallo, a ver, cosas... Bueno, además que a lo mejor solo habéis dado cuenta claro, a nosotros. Claro, que nos hemos dado cuenta a nosotros de decir, mira, esto tenemos que mejorar, esto. Además nosotros somos unas curratas las tres, pero a un nivel, vamos, que yo misma me sorprendo de las tres. Y luego también somos muy críticas con nosotras. Claro. ¿Sabes? No, nos compenetramos muy bien, nos respetamos mucho, pero somos muy críticas, pero no con una con la otra, sino cada una consigo misma. Entonces sí que hemos dicho esto hay que mejorar, esto. Pero bueno, ya estamos como ideando, vamos a hacer ahora esto, vamos a hacer ahora otro. Claro, pero eso. Y algo que se puede adelantar, ¿no? ya no, me pasa, todavía ¿no? no, todavía no. Todavía no. Bueno, no, es pronto, porque está, pero es pronto, así... de hecho, estamos todavía cerrando... Claro, cosas de este año. Cosas de este año y tendremos que cerrar, pues eso, para el año que viene. Sí que hay ideas, pero bueno, ahora mismo ideas que tampoco sé si se llevarán a cabo al final. Claro, no pasa nada, yo por preguntas. Yo pensando ¿sabes? géneros para el año que viene. ¿El género de 2025 cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Claro, verdad, que vosotros ahora ya claro. tiene kinky, ¿no? Tiene que ser claro, otro. Pues... Sí, sí. Bueno, seguramente que se haga y sea además la segunda edición de muchas ediciones y bueno, que con proyectos así, iniciativas así, seguro que la gente de aquí, porque eso lo que hablamos mucho, muchas personas que pasan por aquí, directores o gente que está sí. estudiando ¿no? La materia, dice es que es muy complicado, es que siempre nos tenemos que ir fuera y a mí me gustaría, pero vemos claro. gente que se ha ido fuera
ha triunfado y se acuerda de Cádiz, de su tierra, hombre, para venir a rodar, y eso es muy importante, porque al final siempre tiran para su tierra. Te hablo Álvaro Ariza, el productor barbateño, está aquí rodando también, Ángeles Reiné también, vive en Conil, y ella también ha estado aquí con nosotros y siempre intenta... Es Morante, ¿no? También sí, también intenta, ¿no? Eso es importante. Bueno, y otros que han venido que no son de aquí, Manuel Martín Cuenca, El Amor de Andrea, que se rodó en Cádiz, no sé, Antonio Gens, Antonio Álamo, han rodado aquí una película, es que cada vez se está rodando más cosas. Yo creo que está de moda, ¿no? Y está Cádiz de moda, provincia, hablo de en general, y además que tiene un paraje, y todos los que vienen aquí dicen, es que nosotros estamos en Madrid, rodamos en interiores, y nos tenemos que mover, tenemos que coger coche, dos horas para allá, en Cádiz está todo a mano, es que tenemos esa ventaja, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos interior, si quieren, tenemos de todo. Nosotros los invitados, bueno, yo sé, pero por lo menos te estoy hablando de por lo menos cuatro invitados. ¿Nos podemos quedar una noche más? Nosotros, bueno, venga, vale, y están todos, por favor, el año que viene queremos volver. Y nosotros, hombre, sí. Si nos da el presupuesto, volvéis todos. Bueno, pues sí. Noelia Muñoz, que muchas gracias por estar aquí en Macine, y que no solo una, que muchísimas ediciones más de este primer festival internacional de cortos de Conil, que seguramente será un exitazo en las próximas ediciones, y que aquí tenéis vuestra casa para venir sola tú, acompañada, con quien quiera. Muchas gracias. Y que eso, que seguro que vayas a llegar muy lejos, seguro que sí. Muchas gracias. Gracias por venir. Y continuamos hablando ahora de los estrenos de la semana. Para ello, pedimos la colaboración de nuestro crítico de cine, que se encuentra ya al otro lado de la pantalla. Víctor, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, bien, bien. Mira, curiosamente ya... preparándonos para verano cinematográfico, ¿verdad? Hay varios estrenos que podría ser bastante, yo creo que ya de pleno verano. Por tanto, estamos en un periodo bisagra, intermedio, entre lo que sería el tránsito de la primavera al verano cinematográfico. Pues así es, ya estamos esperando los grandes estrenos, además pensado también para los pequeños, ¿no? Que dentro de nada ya terminan el curso escolar. Pero hoy toca hablar de otros, y vamos a empezar hablando de uno de acción que vamos a ver en pantalla. Además, se trata de la cuarta saga de Bad Boys, en este caso se llama Ride or Die, y es una película que cuenta, como siempre, en el reparto con Will Smith y en el policía, en el papel del policía de Mike Lowry, junto a Marcus Barnett, que interpretando a Martin Lawrence también. Pues los dos, como siempre, volverán a enfrentarse a los peligros que abundan, ¿no?, en las calles, con su particular manera de defender la ley. Hay que decir simplemente también, Víctor, que es el primer trabajo de Will Smith, ¿no?, después de su polémica bofetada a Chris Rock en los Oscars. Cierto. Mira, pues de cierta forma por ahí podemos empezar, ¿no?, retomando un poquito lo que tú acabas de colocar. Yo creo que es importante porque la mayoría de las franquicias se tambalean, muchas de ellas se tambalean, y sin embargo esta sale a flote y se refuerza, quizás sea por el buen momento que están pasando cinematográficamente y extra cinematográficamente los dos actores que tú acabas de mencionar. Digo esto porque yo creo que la película tiene mucho de acción, tiene mucho de comedia, y esos son también elementos que se añade para que la saga siga evolucionando. Son cuatro entregas, como tú bien has dicho, y creo que lo más importante de todo ello sería que podemos hablar de una película que sea un subgénero que se llama el body films, ¿no? El body films es una especie de cine de acción protagonizado fundamentalmente por hombres o amigos, ¿verdad?, que vivirán una serie de peripecias, y esta película se encaja perfectamente en este subgénero. Importante también decirle que, bueno, la dirección de los ya habituales desde hace ya cuatro años, ¿verdad?, del año 20, que sigue trabajando los dos belgas, Adil El Arbi y Bijak Fajak, que son dos directores muy interesantes que se han ido adaptando perfectamente al cine norteamericano de acción. Digo esto porque la idea parte en su origen, como tú sabes, de George Gallo, el gran, yo creo que el creador de este submundo que se desenvuelve entre la policía y el AMPA de Miami. Creo que la película tiene también una propuesta interesantísima para el verano de entretenimiento. Por eso digo que es un momento ya que nos estamos acercando al cine de entretenimiento, de divertimiento, un poquito un cine, yo creo que te ayuda a desinhibirte y despreocuparte e ir a la sala a disfrutar un poquito de una buena película. Una película, insisto, que es un cine policíaco con su toquecito de comedia, y al fin y al cabo
Yo creo que la película es interesante, tiene su público garantizado y por tanto seguirá siendo un punto y seguido a los éxitos que tiene cosechado ya esta saga. Insisto que es un cine de acción espectacular y que el que quiera pasar un buen ratito sin más, creo que tiene un aliciente para acercarse a la gran pantalla. Pues así es. Además, el otro día en televisión vi, creo que la segunda, ¿no?, de esta saga, la segunda película, y son míticas ya, ¿no? Yo creo se va acercando los estrenos y la van, ¿no?, emitiendo también por televisión. Y vamos a pasar a otra, vamos a pasar de la acción al suspense, al terror, con Los Vigilantes, que vamos a ver ya en pantalla esta película dirigida por Ishana Shyamalan, que además produce su propio padre. Es curioso, y es que narra la historia de Mina, una artista de 28 años que queda atrapada en un extenso bosque virgen del oeste de Irlanda, y cuando encuentra refugio en una lujosa vivienda, queda atrapada sin saberlo junto a tres desconocidos, que cada noche son observados y son acechados por misteriosas criaturas. Pues sí, es eso. Eso, y quizás también que el terror es un terror sobrenatural y todo esto queda empañado quizás porque el espectador queda un poco atrapado por el terror terrorífico, ¿verdad? Entonces, yo creo que la película tiene un aliciente quizás habría que señalar, que es el papel estelar de la actriz Dakota Fanning. Todo el mundo sabe que Dakota ha trabajado en Estados Unidos, en Reino Unido, en Canadá, y creo que tiene más de 50 películas interpretadas de una u otra forma, como actriz principal y como secundaria, y yo creo que se consolida. Y es el papel, uno de los principales papeles que podemos otorgarle en su carrera. También decirle que está inspirada en una novela de un irlandés, A.M. Shane, que es... Y de hecho, la película se centra en el oeste de Irlanda, la zona de Galway. Y es muy interesante porque Galway es una zona con acantilado, muy turística, pero sin embargo también tiene ese toquecito patético, tétrico, ¿verdad?, que le da la costa oeste de Irlanda. Digo porque la película esta también tiene un elemento interesante que destacar. Se empezó a rodar en septiembre del 23, y como tú nos recordarás, fue cuando estaba en plena huelga, los americanos estaban en la huelga de actores. Entonces costó mucho dinamizar la normalidad, y esta película no es fruto del COVID, sino es fruto quizá de la post huelga de actores de los Estados Unidos. Digo esto como una anécdota, pero también determinó bastante la película y el estreno. Y por último, me gustaría destacar en esta película de terror, un poco, ya insisto, es un cine de terror sobrenatural, la música del polaco Abel Korsenowski. Quizás para muchos no sea muy conocido, pero si yo le digo dos nombres de dos películas, tal vez sí. Es la película La Monja y Animales Nocturnos, quizás las más, por lo menos las que yo recuerdo con más agrado, en relación al género que trata, el género de terror. Digo esto porque la música es muy importante en esta película, en este tipo de película, porque lo envuelve todo, es muy narrativa, y va creando un poquito, suscribiendo el estado anímico de la actriz, en este caso, ¿verdad?, de la propia Mina, como tú bien dicho, y también lo que sería lo que va a experimentar o irá a experimentar el espectador. Digo todo esto porque la película tiene ciertos toquecitos para hacerla una película atractiva, insisto, película de entretenimiento pre-veraniego, y que viene a ser ya un poquito el acicate o el preámbulo a lo que se avecina, que serán los grandes estrenos o los estrenos con mayúscula para un verano pues de cine. Y de la fantasía, terror o suspense nos vamos a drama, otro de los géneros que vamos a ver en los estrenos de cartelera de esta semana. En este caso, con la última sesión de Freud. Esta es nuestra última propuesta y, bueno, entre el reparto vamos a ver a Anthony Hopkins, y es un drama basado en la obra teatral homónima de Marc Saint Germain, que explora el encuentro entre los dos gigantes intelectuales del siglo XX, que es Sigmund Freud, y también con Luis, con Clive Staples Luis, que los nombrecitos, vaya tela. Bueno, yo creo que todo eso se simplifica recordando que fue el padre, el creador de Crónica de Narnia, ¿no? Bueno, yo creo que la película, yo no sé si sería una película de entretenimiento para el verano, o sí, no lo sé, pero es una película densa, una película interesantísima, británica, un buen ejemplo de cine británico, sobrio, y es una película dirigida por Matt Brown.
quizás no es un director muy conocido, su tercer largometraje, y todo versa en torno a estas dos figuras emblemáticas, a estas dos personas, pero hay un ambiente que es la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es una película muy de interior, y que versa o que te invita a reflexionar. Y es una reflexión en torno a la fe, en torno al método científico, la existencia de Dios, sin obviar que, por un lado, Freud, un ateo, ¿verdad? Y Lewis, como tú no sabes, católico, ¿verdad? Que también versa o te invita a pensar sobre la propia existencia de Dios, una película que tiene muy presente la teología. Y al fin y al cabo es una película que te va a hacer pensar y te va a conmover. Es muy interesante también porque la película se va a desenvolver en dos historias paralelas. No solamente la historia que versan ellos dos, que van a protagonizar ellos dos, sino también la que viven con sus seres queridos. En el caso de Freud, con su hija Anna, ¿verdad? Que como tú no sabes, tenía una tendencia léfica. Y el propio Lewis con la madre de su mejor amigo. Por tanto, ahí hay toda una especie de confesiones públicas, ¿verdad? Muy interesante, que te van a seguir ayudando a comprender la película y el espíritu de lo que la película quiere llevarnos, ¿no? Que es un poco la reflexión sobre, o la invitación a la reflexión sobre el propio ser humano, sobre cómo podemos comprender la vida, de qué forma las personas comprenden la vida y sienten la vida o la padecen, en cierta forma, ¿no? Yo creo que la película tiene en sí unos diálogos extraordinarios, un guión perfectamente labrado, y como no sería injusto no nombrarlo, yo creo que el papel estelar que va a adoptar Anthony Hopkins con sus casi 87 años, ¿verdad? Entonces, quizás sea uno de los momentos de acercarnos a la pantalla a rever, ¿verdad? Y si ustedes me permiten, a disfrutarlo, ¿no? Yo creo que la película no es teatro filmado, es cine, pero tiene esas características, como lo he dicho, muy británica, muy interior, en la casa de los personajes, viviéndose de una forma muy yo diría que muy particular, muy emotiva, el ateísmo y el catolicismo por un lado. Entonces, son como dos puntos de vista, no solamente de punto de vista ideológico, sino también de edades, porque uno es mayor y el otro es joven. Entonces, son como dos contemplaciones de la vida, dos maneras de entender la vida, dos formas de existir o de coexistir en lo que sería lo que sería decir la víspera de la Segunda Guerra Mundial, que debió ser realmente muy conmovedor y muy interesante desde el punto de vista no solamente cinematográfico, sino también experimental o de vivencia, ¿verdad? Digo que esto porque la película tiene buena crítica y también es un aliciente para acercarnos a disfrutar del cine, ya insisto, para reflexionar y pensar. Bueno, Vito, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, como siempre, por darnos esas pinceladas para que nuestros espectadores puedan decidirse por una o por otra, o por las tres, ¿no? Y que nos vemos aquí la semana que viene, más cine. Pues sí, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y los que están en casa, si quieren ir al cine a ver estas u otros estrenos, simplemente tienen que averiguar la pregunta que les voy a hacer a continuación. Y es que, ¿qué parentesco tienen el productor y la directora de Los Vigilantes, uno de los estrenos de hoy? ¿Qué saben la respuesta? Pues escríbanla junto a su nombre y apellido al teléfono 672-61-2240. Gracias por estar, como siempre, al otro lado. Y ya saben que tienen una cita aquí el próximo viernes, más cine.